pictures. One from Professor Marcus, who will speak about social violence as a threat to Brazilian democracy. General reflections on the Brazilian and Mexico context. And today we will dedicate a day to Brazil and look into specific topics. In particular, my talk will be on violence in Brazil. And as you see, we have several similarities. Answers about why we do find in so many countries the rise of far-right governments, right? So, but I like... That's actually the central of operations from PCC, right? Mm-hmm. So... I changed a little bit the title of my presentation in the program. It says Democracy and Social Theory, and you will see that I will also get into the topic and into the subject of social theory, but I decided to use this title instead because the concepts that you find in the title are important for my presentation, especially modernity and identity. You will see why, and I'm glad that I didn't... The name of my current research is Discussion of Marx Political Philosophy After 1984. This is the title of my research in what really about... Hola, soy el maestro David Valerio Miranda. Estudió el doctorado en filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de Villoro, en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Fui participante de la Summer School Universidad Festa 2019. Actualidad de las crisis democráticas en Brasil y México. Y esto se cruza con mi tema de investigación, puesto que estoy realizando discusiones acerca del marxismo posteriores a 1989, y una de estas discusiones es precisamente la de la democracia, ¿no? Entonces, con la idea de enriquecer, profundizar un tanto más mi investigación, me han invitado a la Summer School en Vesta, y ha sido una experiencia enriquecedora, maravillosa. Hemos dialogado, hemos construido, hemos escuchado conferencias, y de verdad que ha sido una gran experiencia, una gran universidad. Pues muchas gracias. Academies are very close and also very different. No? It's a complex moment. Also, I will want to apologize with all you because my English is a little rusty, so please be patient. Hola, yo soy Itandewi Rojas de la Tejera. Yo soy parte de un programa de posgrado en Filosofía de la Cultura en la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, en México, en Michoacán. Mi investigación es sobre la reapropiación y construcción del espacio público a través de herramientas estéticas en lugares con altos índices de violencia. La idea general es cómo la apropiación de los espacios públicos puede posibilitar condiciones en las que hagamos frente a las condiciones de violencia, y entonces la sociedad civil sea quien enfrente y proponga cuáles pueden ser las soluciones desde el contexto en el que viven y usando herramientas estéticas, ¿no? ¿Y qué me parece el Summer School? Yo creo que es una experiencia necesaria para mucha gente. El tema de la internacionalización puede ser un factor clave para aprender a ver nuestras realidades desde otras ópticas, confrontarlas con dinámicas, lógicas y discursos diferentes. As a new way of understanding political process through the promotion of change in governance models. In this new relationship, I think the state and society, the key is the construction of the public space.
Soy Anitzel Ramos Velázquez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estudiante del doctorado en Desarrollo Sustentable. La línea es justamente Sociedad, Estado y Desarrollo. Y el tema de tesis que vine, bueno, el tema que vine a presentar es sobre gobernanza y órganos de participación ciudadana, y particularmente el estudio de caso del Consejo Ciudadano de Morelia, que es el tema en el que estoy trabajando. Y un poco la idea de venir a platicar con los compañeros de otros países es justamente porque el tema de la democracia me parece bien importante, y porque las democracias en crisis son un tema que es recurrente, no nada más en México o en Brasil como lo hemos estado viendo, sino que es un tema que está a nivel global, ¿no? La cuestión de las democracias ahorita justamente están como que en un momento en que lo tenemos que repensar, en que tenemos que conocer todo lo que hay de corrupción, de inseguridad, de violencia, la situación de vulnerabilidad finalmente en la que estamos. Y entonces lo que considero yo que es como la salida a esta crisis de las democracias son justamente los ciudadanos, ¿no? Entonces necesitamos el espacio público para que los ciudadanos tengan esos mecanismos y estos espacios donde justamente se pueda deliberar, se puedan hacer propuestas, puedan retomar acciones, y que sea esa bisagra, ¿no? Un poco la gobernanza es eso, ¿no? Este trabajo conjunto de gobierno y ciudadanía para poder construir políticas públicas que finalmente afecten la calidad de vida de la población, ¿no? Afecten positivamente. Y entonces el trabajo aquí en la escuela de verano, en la Summer School aquí en FECTA, es justamente eso lo que me llevo y lo que me ha parecido más interesante. Un poco compartir, sí, con las personas aquí de Alemania, saber qué es lo que están trabajando ellos sobre el tema de ciudadanía, de consejo ciudadano. My paper for this short presentation is called The Crisis of Democracies in Mexico and Colombia. Mi nombre es Héctor Díaz, soy estudiante de doctorado en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y vine a la Universidad de Becta en esta escuela de verano a presentar un avance de investigación sobre los orígenes de las crisis de la democracia en México, Brasil y Colombia, ¿no? Enfocando en la construcción del papel del Estado desde la figura del pensador marxista británico Robert Bott Jessop, ¿no? ¿Por qué desde Bott Jessop? Por una razón que considero fundamental en este momento, y es que en un mundo en el que vemos que el Estado está cada vez más desdibujado, en un mundo en el que las certezas que nos daba el pasado respecto a la democracia ya no existen, se nos han desvanecido, vemos cómo resignificar el papel del Estado termina siendo fundamental para poder entenderlo. Resignificándolo es darle, en este caso, un sentido histórico, además de un sentido político, y además entenderlo como una construcción social. Construcción social que finalmente nos pueda permitir entender un nuevo papel y una nueva vigencia que pueda tener este Estado. Así que eso fue lo que vine a comentar. Y pues nada, espero que sea suficiente. Central West, so crisis in Latin America, in
Mexico and Brazil, especially Mexico. But as I feel, it is very much related to several of the topics that we've been discussing this morning. So I hope I can also make like several. To my own style of talking, because when I'm a bit nervous, I start to talk relatively fast. So if you recognize that I'm talking too fast, just give me a hand sign or something like that, and I will perhaps calm down and try to be a bit slower. So when Oliver asked me if I could give a talk about the research at our institute, about the Hamburg Institute for Social Research, and about our research on democracy. But unfortunately, it's not yours. That's why I apologize for every mistake I will reduce during the following 20 minutes, I suppose. To speak about solidarity in Brazil must be explained a little bit with the situation in Germany after the Second World War. You do know that in 1945, Germany had lost the Second World War. Germany was divided into two parts, West and East. And West Germany became a so-called democracy, but in reality,